Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra última capacitación de este ciclo de propiedad intelectual para las MIPYMES, una iniciativa de apps.co al servicio del Ministerio de las TIC. Hoy tenemos nuestra última sesión de capacitación de este ciclo de 3 capacitaciones virtuales que hemos tenido sobre propiedad intelectual. Recordemos entonces que la primera fue tal vez el viernes pasado e hicimos a esta misma hora una introducción a la propiedad intelectual para las MIPYMES. El día de ayer hicimos la sesión correspondiente a la propiedad industrial para las MIPYMES y hoy vamos a hacer nuestra capacitación sobre derechos de autor para las pequeñas, medianas y microempresas. Recuerden también que estamos por Facebook Live y estamos recogiendo sus preguntas con nuestros compañeros María Alejandra y Sergio. Así que pueden ustedes en cualquier momento hacer las preguntas correspondientes y yo trataré de contestarlas de manera inmediata. Quiero antes de empezar hacer una pequeña aclaración que me parece pertinente y sobre la cual creo ha habido cierta confusión. Nosotros en este ciclo de capacitación queremos darle instrumentos sencillos y útiles para los pequeños empresarios para que formalicen sus empresas. Y he encontrado que se confunde a veces la constitución de la empresa con el registro de la marca, con el registro de una patente, con el registro de un derecho de autor, etc. Entonces vamos a tratar de clarificar eso porque me parece muy importante para todos. Lo primero que hay que decir es que son cosas distintas. Empecemos por qué se requiere para constituir una empresa. Para constituir una empresa, esto se hace ante la Cámara de Comercio de su ciudad respectiva a través de un documento privado que no requiere ni siquiera ser notarizado, el cual se registra ante la Cámara de Comercio y tiene un precio que es un precio muy pequeño, que tiene que ver el precio con el capital suscrito de la empresa constituida. Vamos a ver. Yo puedo constituir una empresa, una sociedad simplificada, o puedo constituir una empresa unipersonal con un capital suscrito de 1 o 2 millones de pesos, y eso tiene un costo realmente muy reducido. Pueden ser unos 30 mil o 40 mil pesos lo que valdría el registro. ¿Qué requiero yo para registrar una empresa? Solo ir a la Cámara de Comercio con ese documento en el cual establezco mi nombre, mi domicilio, el objeto de mi negocio y un capital suscrito que puede estar representado también en mi propio trabajo. Ese documento es un documento privado y al decir que es un documento privado estoy diciendo que simplemente usted mismo lo puede hacer. En las cámaras de comercio hay modelos suficientes para usted obtener un documento que le sirva de modelo para esto. Además puedo acudir también en las cámaras de comercio a obtener una asesoría para esto y debe escoger una razón social. ¿Qué es una razón social? Es el nombre de su empresa. Entonces, lo primero es no confundir el nombre de la empresa con la marca de la empresa. El nombre de la empresa puede ser Sociedad Carlos Ernesto Lucio,
sociedad simplificada. Y mi producto puede ser helados Carlos, Carlitos. Entonces, lo primero es constituir una empresa. No vale mucho, lo debo hacer con un documento ante la Cámara de Comercio y posteriormente con un NIT en la DIAN. Porque a partir de ese momento tengo obligaciones tributarias. Pero no nos debemos preocupar mucho porque esas obligaciones tributarias tienen que ver con con la productividad que tenga nuestra empresa. Pero nos parece que es fundamental formalizar nuestras empresas, ya que cada día más las personas van a hacer negocios con empresas formalizadas, y si no tenemos una empresa formalizada, pues realmente no hemos empezado en ningún negocio. Lo segundo que vimos ayer, que es una cosa distinta, es la constitución de una marca. Eso es distinto a la constitución de una empresa. La constitución de una marca la hago ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Este trámite se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene un precio para una MIPYME aproximadamente de unos 500 mil pesos. Lo primero que debo hacer es averiguar en la superintendencia si la marca que voy a registrar ya está registrada para un negocio similar al que yo quiero desarrollar. Porque recordemos que la marca debe ser distintiva y debe permitirnos distinguirnos de otras marcas que estén dedicadas a nuestro negocio. Por ejemplo, si quiero tener una empresa de helados y hay una marca registrada que se llame Helados Carlitos, pues debo buscar una alternativa distinta, con un logo distinto y ser lo suficientemente específico para no tener ninguna confusión y para no generar confusión en los usuarios, en mis clientes. Eso es registrar una marca. Se puede hacer vía internet, se puede hacer de manera virtual a través de la página de la Cámara de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un trámite muy sencillo. Al registrar una marca, puedo registrar cualquier signo. Así que debo tratar de ser lo más específico posible y registrar la marca con un logo, con un signo distintivo, con unos números que me permitan distinguirme de otros, etcétera, etcétera. Y lo tercero que vimos ayer, que también me parece muy importante, es el registro de una patente, de un modelo de utilidad o de un diseño industrial. Recordemos que esto también es susceptible, esto es susceptible de ser patentado. Una cosa es el registrar una marca y otra cosa es obtener una patente. Para obtener una patente necesito un grado importante de invención, necesito que sea una cosa inédita y necesito que tenga una utilidad industrial y comercial. Esa patente es más difícil de obtener, requiere un análisis cuidadoso y sustantivo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y recordemos que también cualquiera puede oponerse a una patente. Cualquier tercero puede oponerse a una patente, entonces digamos que es algo más difícil, pero digamos que es algo más específico cuando usted quiere hacer una patente. Y digamos también que para nuestras pequeñas empresas lo importante es formalizarnos, registrar nuestra marca y empezar con nuestro proyecto. Ayer nos preguntaban que si un proyecto podía ser patentado, nosotros dijimos que no. Ayer nos preguntaban si un evento puede ser patentado y nosotros dijimos que no, y ayer nos preguntaron con mucha insistencia cuáles eran los requisitos para el registro de un software. Y entonces dijimos ahí que era algo muy importante porque es algo como lo que más se acerca a nuestras necesidades como emprendedores de apps.com. Y me preguntaban si era susceptible una página web de ser registrada con los derechos de autor. Y yo pre me preguntaba, ¿cuál es el objetivo de registrar una página web? Si cuando uno adquiere un dominio, pues ya es dueño de ese dominio y es dueño de esa página web. Aquí lo que tenemos es que ser muy claros en que si usted tiene una app, un programa de computador,
o un registro o un diseño lógico que usted quiera registrar, lo puede hacer ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ese es un procedimiento que se hace gratis y hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Ese es el objetivo de nuestra capacitación de hoy. Cómo registrar a través en la Dirección Nacional de Derechos de Autor un app, un aplicativo o un programa que queramos registrarlo a nuestro nombre para poderlo explotar económicamente, que es el objetivo de nosotros como empresarios. Muy bien. Mi nombre es Carlos Ernesto Lucio y yo voy a ser su capacitador de hoy. Empecemos entonces, vamos a la agenda de nuestros temas de hoy. Lo primero es que, y ya lo hemos hecho, por eso vamos a pasar un poco rápido, vamos a mirar la propiedad intelectual, pasemos ya a la agenda. Vamos a mirar un poco la propiedad intelectual, dónde encontramos las normas sobre la propiedad intelectual de manera general. Luego vamos a hablar ya de manera específica sobre los derechos de autor. Vamos a ver cuál es el marco normativo de los derechos de autor. Vamos a ver también cuáles son los criterios de protección de los derechos de autor. Vamos a ver qué es una obra. Vamos a definir con claridad quién es un autor. Vamos a ver que los derechos de autor están divididos en derechos de autor morales y derechos de autor patrimoniales, que son muy importantes para nosotros. Pasaremos después a ver las excepciones o limitaciones a los derechos de autor contenidos en la Decisión Andina 351 de 1993. También vamos a ver la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Vamos a ver los delitos contra los derechos de autor y vamos a terminar con el registro de una obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta es nuestra agenda, una agenda nutrida. Tenemos 11 temas para tratar y esperamos tratarlos en esta próxima hora y media. Recuerden, por favor, que es muy importante no dejar pasar ningún tema y hacer las preguntas pertinentes, porque si somos capaces de solucionar una pregunta de ustedes, estamos cumpliendo con nuestro objetivo de entregar una capacitación adecuada a nuestros emprendedores de nuestra iniciativa apps.com del Ministerio de las TIC. Muy bien. Entonces, recordemos qué es la propiedad intelectual. Y soy consciente de que hemos sido muy reiterativos, pero me parece que por algunas preguntas de ayer, me parece que es importante volver a este tema para dejarlo absolutamente claro. Si tenemos claridad sobre los conceptos generales, estoy seguro que vamos a ser capaces de desarrollar los objetivos particulares que tengamos en nuestra pequeña empresa y estoy seguro que vamos a ser capaces de proteger nuestra propiedad intelectual. Entonces, ¿dónde encontramos la propiedad intelectual? La encontramos en el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Y qué es la Constitución? Pues, hombre, lo dijimos ya, pero lo vamos a volver a ratificar. La Constitución es el documento más importante donde están contenidas las leyes más importantes y donde están contenidas las obligaciones del Estado. Y el artículo 61 de nuestra Constitución nos dice que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Y dijimos ayer también con toda claridad que esto es algo que se protege en todo el mundo, esto no es algo que se proteja solo en Colombia. Todos los países que hacen parte de la Organización Mundial del Comercio, por ser parte de la Organización Mundial del Comercio, deben suscribir un acuerdo, un tratado internacional que se llama el ADPIC, que es el Acuerdo sobre la Propiedad Intelectual Mundial. Y ahí estamos todos los países del mundo consignados y esta es una obligación que tenemos todos los estados. Por eso colaboramos
en la protección de la propiedad intelectual unos con otros. Entre más desarrollado es un país, entre más desarrollada tenga su industria, entre más desarrollado tenga sus aspectos artísticos, entre más desarrollado tenga sus aspectos científicos, más quiere proteger la propiedad intelectual. Y recordemos también que la propiedad intelectual es, digamos, que la propiedad importante, es la propiedad que hace parte del mundo, de este mundo de las nuevas tecnologías y de este mundo de la información. Si antes el Estado estaba conformado para proteger la propiedad privada, la propiedad física, ahora estamos protegiendo la propiedad intelectual, que es realmente la propiedad más importante. Y poníamos siempre un ejemplo que es muy gráfico. Las farmacéuticas multinacionales son empresas inmensamente grandes que cotizan en bolsa, que generan miles y miles de recursos y que tienen unos activos intangibles altísimos. Sus activos no son, los activos de las farmacéuticas no son aviones o carros o casas o edificios. Sus activos son sus inventos. Por ende, lo que protege la propiedad intelectual es lo producto de nuestro intelecto. ¿Dónde encontramos nuestro intelecto? Nuestro intelecto es lo que somos capaces de producir a través de nuestra mente. Y nos pregunta Carlos Armando Carranza, que no nos dice de dónde está y de dónde es su pregunta, pero recordemos que es muy importante que nos digan desde dónde están haciendo sus preguntas. Me preguntan que si se puede patentar una app. Y la respuesta es la siguiente: no requiero patentar una app, lo que quisiera es registrar una app. Los programas de computador no se patentan, los programas de computador se registran ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y pongamos un ejemplo: ¿por qué no patentamos un programa de computador? Porque un programa de computador es una organización lógica de algo que queremos que funcione, pero que hacemos a través de un mismo lenguaje. Pongamos como ejemplo una canción. Canciones acerca del amor hay miles de canciones. No hay ninguna canción nueva que nos plantee una hipótesis nueva sobre el amor. Pero todas están expuestas, organizadas, difundidas y sus melodías son particulares. Por ende, yo lo que registro es una canción como un derecho de autor. Algo similar pasa con los programas de computador. Yo un programa de computador utilizo un lenguaje específico o particular y ordeno ese lenguaje de tal manera que me permita unas funciones. Eso es lo que yo registro. Y lo registro de manera tan simple y clara que me permita obtener una exclusividad sobre el mismo para poder explotarlo económicamente. Aquí en la iniciativa apps.com hemos tenido unos ejemplos maravillosos de unas apps que hay personas muy inteligentes que han desarrollado y que tienen unas aplicaciones muy importantes en el campo de la agricultura, en el campo de la ganadería, en el campo del comercio, y hemos ayudado para que ellos formalicen sus empresas y para que ellos registren sus derechos de autor sobre estos materiales. Pero recordemos entonces que no es una patente, sino es un registro de derechos de autor. En el mismo sentido, nos pregunta John Pérez desde Cúcuta, ¿cómo se puede proteger la propiedad intelectual en el caso del desarrollo de un software? Y entonces, en el mismo sentido, le contesto. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo que me parece muy importante. Aquí uno de nuestros emprendedores de nuestra iniciativa apps.co desarrolló un software
que le permite a los agricultores, les da unas herramientas tecnológicas a los agricultores muy importantes que le permite a ellos identificar plagas y identificar qué manejo deben darle a su cultivo. ¿Qué cosa tan importante es eso? ¿Qué cosa tan importante es eso? En un país como Colombia, que es un país eminentemente agrícola, donde la gran deficiencia que tenemos en Colombia como agricultores es que nos falta tecnología para poder hacer nuestros cultivos rentables. Muy bien, pues este app que creó nuestro amigo, compañero de nuestra iniciativa apps.co, se registró en la Dirección Nacional de Derechos de Autor a través de un documento en el cual se describe con claridad qué es lo que hace su app. Y él está consciente que a través de ese registro se constituye en una prueba de que él fue el primero en Colombia en tener ese aplicativo. Y por ende, si otro quiere entrar a copiarse de él, él puede oponerse a esto y puede acudir civilmente, ir en contra del individuo que está tratando de apoderarse o de aprovecharse de la iniciativa de nuestro amigo Jaimes. Por ende, ¿cómo podemos proteger un software? Lo podemos proteger registrándolo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y de esa manera constituimos una prueba para que si otro quiere aprovecharse de mis contactos, de mis gestiones, de mi aplicativo, tendría que demostrar que es diametralmente distinto y que no está copiándose de este producto de mi intelecto. Muy bien. Entonces, ¿qué características tiene la propiedad intelectual? Bueno, primero que es producto, estamos protegiendo las ideas. Se protege por un tiempo y por un tiempo determinado y a través de unas formalidades que establece la ley. En términos de propiedad intelectual, el término de protección es de 20 años y en términos de propiedad industrial, el término de protección es de 20 años. Y en derechos de autor, pues es por toda la vida, por la vida del autor y 80 años más. La propiedad intelectual está dividida en dos grandes bloques. Uno es la propiedad industrial, que se encarga de la protección de los inventos que tienen un carácter industrial y comercial, que se hace a través de las patentes y de las marcas. Y el segundo bloque es la creación intelectual, es la protección intelectual de las obras artísticas o literarias y del software o los soportes lógicos, que es algo que nos interesa mucho. Entonces, ayer vimos la propiedad industrial y hoy veremos los derechos de autor. Muy bien. Entonces vamos a ver las diferencias entre la propiedad industrial y los derechos de autor. Ya dijimos una. El tiempo de protección de la propiedad industrial es de 20 años, entre 10 y 20 años depende de la parte del mundo donde se esté protegiendo. En Colombia son 20 años. Los derechos de autor es por toda la vida del autor más 80 años. Estas son dos cosas distintas. Es importante dejarlo muy en claro. La propiedad intelectual está dividida en derechos de autor y propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? Protege nuevas creaciones, signos distintivos, secretos industriales y protección contra la competencia desleal. ¿Qué protegen los derechos de autor? Protegen obras literarias y artísticas sin importar
que tengan una utilidad industrial o comercial. En la propiedad industrial importa la finalidad, debe ser algo útil para la humanidad, útil en este momento o que tenga una perspectiva de utilidad hacia el futuro. En los derechos de autor no necesitamos que sea útil, no tiene ninguna finalidad distinta que el regocijo de nuestro espíritu. Así como registramos una obra de arte, una sinfonía o un libro de García Márquez o una canción como la canción de la bicicleta de Carlos Vives, podemos hacer el registro de los derechos de autor de un software como el de nuestro amigo Jaimes, quien hizo un aplicativo de mucha utilidad para los agricultores y ganaderos colombianos. Para constituirse, para constituir la propiedad industrial se requiere un registro constitutivo, mientras que en los derechos de autor no requiero ningún registro. Sin embargo, como hemos dicho aquí y lo hemos dicho reiteradamente, el ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registrar nuestra obra es un elemento que nos sirve para probar que es un invento, que es una obra hecha por nosotros, que nos permite ir contra cualquier tercero que pretenda aprovecharse de nuestra iniciativa, de nuestro software, de nuestra obra artística o literaria, de nuestro cuadro o de nuestra sinfonía o de nuestra canción. Muy bien. Sí. Vamos a ver el marco normativo. Y aquí están todas las normas que tienen que ver con los derechos de autor. La primera es el artículo 61 de la Constitución Política de 1991, que acabamos de mirar con detenimiento. La segunda es la Decisión Andina 351 de 1993, que es una norma. Cuando decimos que es una decisión andina, decimos que es una norma que aplica para todos los países andinos. Recordemos que los países andinos de la comunidad andina son Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. La norma específica sobre derechos de autor en la legislación nacional es la Ley 23 de 1982. Tenemos otras leyes como la Ley 44, la Ley 603. Y para el tema específico de los software, tenemos el decreto 1360 de 1989, que vamos a ver también con mucho detenimiento. También tenemos el nuevo Código Penal, que es la Ley 599, que es la que nos protege nuestros derechos de autor, que también vamos a ver con mucho detenimiento, porque el objetivo de proteger nuestros derechos de autor es que nadie se aproveche de nuestros bienes intelectuales, protegerlos para que nadie se aproveche económicamente de los mismos, ni tampoco usufructúe nuestros derechos morales sobre los mismos. Y tenemos también, como lo dijimos antes, esto no es algo propio de Colombia, esto es algo internacional, esto es algo de todo el mundo. Tenemos tratados internacionales que tienen que ver con esta materia. El primero es el Convenio de Berna. Posteriormente tenemos el ADPIC, que dijimos que es constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, que es el acuerdo sobre propiedad intelectual, el ADPIC. Y también tenemos otros tratados internacionales como el WCT y el WPPT sobre internacionales específicos sobre software y sobre transmisiones, radiotransmisiones o transmisiones de televisión. Nos pregunta Sandro Franco. Primero nos pregunta Abisaín Montoya. Soy el líder de Sabibu, aplicación móvil, especializada en
servicios técnicos y profesionales. Se han comunicado con nosotros empresarios de Perú y México. Estamos en Boyacá y nos gustaría saber cómo blindar nuestra marca y app en otros países. ¿Qué pasos nos recomienda? Bueno, entiendo yo entonces que usted ya está protegiendo su producto, su aplicación móvil en Colombia y que ya tiene una marca en Colombia que se llama Sabidú. Muy bien. Si ya la está protegiendo en Colombia, lo que tiene que hacer es hacer exactamente lo mismo que hizo en Colombia, en Perú y en Ecuador y en los países donde quiera comercializar su producto. Entiendo que eso requiere unos recursos, entiendo que eso requiere una capacidad técnica, pero si usted ya tiene una aplicación exitosa y esta aplicación exitosa la quieren hacer en otras partes, la manera de protegerla es registrarla en esos países. Si usted es capaz de registrarla en otros países y lo hace, estas personas que quieren contactarse con usted, seguramente con ellos podrán adquirir, seguramente podrán hacer algún negocio para que ellos adquieran unas licencias o para que ellos puedan usufructuar su aplicativo en esos países bajo una franquicia de su marca y bajo una licencia de los derechos que usted tiene sobre ese aplicativo que usted ya registró en Colombia y que quiere registrar en otras partes del mundo. Espero con eso contestar su pregunta, pero me alegra muchísimo que usted ya es un empresario, que es un líder de un grupo, que ya tiene un aplicativo y que ya registró su marca y que por eso hay otros que se comunican con usted y que quieren replicar lo que usted ha hecho en Colombia, en otros países. Muy bien. No sé si tenemos otra pregunta. Ok, Sandro Franco nos pregunta, hecha en el contexto de contenidos digitales para educación, ¿cuándo puedo o no transformar o adaptar contenido y monetizar el mismo? Si entiendo bien su pregunta, a ver, usted puede crear un aplicativo para la educación. Si usted quiere explotarlo económicamente, usted debe registrarlo. Y si lo registra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, adquiere con eso el poder para explotarlo económicamente. Ahora bien, usted tiene que ser muy claro en determinar si su objetivo es explotarlo económicamente o su objetivo es difundirlo como un elemento educativo sin explotarlo económicamente. Si lo que usted quiere es explotarlo económicamente, que sería lo lógico, que sería lo pertinente para hacer una empresa, usted debe registrarlo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y comercializarlo de manera efectiva para poder obtener una ganancia económica. No sé si contesté su pregunta. ¿Hay alguna otra por ahí? ¿O seguimos entonces? Muy bien. Entonces ya miramos el marco normativo, compuesto por el artículo 61 de la Constitución, por la decisión andina 351, por la ley 23, por el decreto 1360 y por el Código Penal ley 599 principalmente. ¿Cuáles son los criterios de protección de los derechos de autor? Pasemos. Entonces miremoslos uno por uno de manera muy simple para que se constituya en una herramienta útil para ustedes. Lo primero es que los derechos de autor se brinda sin importar el mérito o destino de la obra. Eso ya lo habíamos dicho. No importa su finalidad,
Lo importante es que sea una obra antes. Lo importante es que sea una obra que nos permita, no importa su finalidad, lo importante es que sea una obra producida por nuestro intelecto. Lo segundo es que la protección de los derechos de autor nacen desde el momento mismo de la creación de la obra, sin importar ninguna formalidad. Sin embargo, nosotros recomendamos sustancialmente el registro de estas obras para evitar cualquier problema, ya que ese registro se constituye en una prueba de la paternidad de la misma. ¿Qué no se protege a través de los derechos de autor? No se protegen las ideas contenidas en los libros. Por ejemplo, la idea del amor. La idea del amor no es protegida a través de una obra literaria o artística. Es protegida la forma de expresar ese amor a través de una obra artística o literaria. Tampoco se registra el contenido ideológico o técnico de una obra científica, por ejemplo, el socialismo o el capitalismo. No es objeto de registro de derechos de autor, ni su aprovechamiento industrial o comercial, porque esto es sujeto de los derechos de propiedad industrial. Entonces, nosotros lo que registramos es una obra artística o literaria y eso nos permite tener la exclusividad sobre la explotación moral y económica de la misma. Vamos a ver ahora lo que es una obra y mirémoslo con todo detenimiento. Muy bien. Una obra, lo que queremos proteger a través de los derechos de autor es precisamente una obra, que es la creación del talento humano en el campo literario y artístico. Y ustedes me dirán si en el campo artístico podemos enmarcar un software o un aplicativo. Y la respuesta es sí, porque lo que estamos registrando y protegiendo es la forma como expresamos algo. Y eso es artístico. Por eso ustedes, desarrolladores de software, son artistas y son unos artistas modernos y son unos artistas que no había hace algunos años y son unos artistas que merecen toda la protección de la propiedad intelectual. Entonces, entendemos por obra toda creación intelectual original susceptible de ser reproducida o divulgada en cualquier forma. Entonces, para que sea una obra, debe ser esta susceptible de ser reproducida o divulgada. Por ende, encontramos aquí un rango inmenso de obras que pueden ser protegidas. Por ejemplo, podemos proteger obras de teatro, podemos proteger juegos o formatos de actividades, podemos proteger poemas, cuentos, novelas y obras policíacas. Podemos proteger fotos, cuadros, y logotipos. Podemos proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Algunas obras protegidas por el derecho de autor son libros, cuentos o folletos, dibujos, pinturas o esculturas, canciones con o sin letra, los programas de computador y las bases de datos. Todo eso lo podemos proteger a través de los derechos de autor.
Encontramos otra definición, otra división, otra clasificación de los derechos de autor. Hay obras originarias y hay obras derivadas. ¿Las dos tienen la misma protección? La respuesta es sí. ¿Qué es una obra originaria? Original, originaria. Una pintura. Pero sobre esa pintura yo puedo derivar una escultura, sí. ¿Y tiene igual protección desde el punto de vista de los derechos de autor? La respuesta es sí, tiene igual protección desde el punto de vista de los derechos de autor. Por ende, si yo estoy haciendo una obra derivada, es importante poderlo decir con claridad porque mi protección sobre la misma es igual de efectiva que sobre una obra originaria. El autor, ¿quién es el autor? Pasemos. El autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Y me preguntaban en la capacitación virtual que tuvimos la semana pasada, si el autor puede ser una persona natural y jurídica, y la respuesta es no. Una persona, una ficción no puede ser un autor de una obra. Lo que pasa es que yo puedo venderle mi obra a cualquier empresa. Por ejemplo, hay muchas obras que se han vendido a grandes corporaciones y los dueños de esa obra son estas grandes corporaciones y son los que tienen la posibilidad de explotar económicamente dicha obra. Pero los derechos morales siempre serán de un individuo o de varios individuos. Uno o varios individuos son los autores de una obra. Hasta ahora todavía no encontramos que un robot pueda ser el autor de una obra. Y si un robot se convirtiera en el autor de una obra, sería registrable por el dueño de dicho robot. El titular de una obra es la persona natural o jurídica que detente los derechos patrimoniales, lo decíamos con toda claridad. De hecho, creo yo que los grandes propietarios de las obras artísticas de la humanidad son los estados, que es una figura jurídica, o las grandes corporaciones. Si ustedes van, por ejemplo, al Museo Británico, ahí van a encontrar la historia de Grecia y de Egipto. Si van ustedes al Museo del Louvre, van a encontrar toda la historia de los renacentistas y de los pintores expresionistas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los titulares de una obra pueden ser personas naturales y jurídicas, pero los autores de las obras solo son personas naturales. Usted, señor, que con sus amigos desarrolló una obra, hizo una canción o una sinfonía o desarrolló un software y lo puso y lo escribió de tal manera, yo personalmente, soy el autor de mi obra, de esta presentación, soy el autor de una tesis de doctorado que estoy haciendo, aunque los derechos patrimoniales sobre esta presentación sean del ministerio quien me contrató para estos menesteres. El autor puede ser una persona o puede ser una pluralidad de personas, también muy importante. Lo puedo ser yo el autor o puedo ser yo con mis amigos. Hay obras en colaboración. ¿Cuáles son las obras en colaboración? Es donde se hace una contribución común. Son aportes que no pueden ser separables sin que la obra pierda su naturaleza. Y los derechos patrimoniales son de todos los que colaboraron en esta obra. Pongamos un ejemplo, no sé. Un mural hecho por diferentes grafiteros. Ese mural es una obra en colaboración. Pongamos, por ejemplo, el desarrollo de un software que ustedes hayan hecho entre 3 o 4 individuos. Esa obra se debe registrar a nombre de estos 3 o 4 individuos, quienes de manera colaborativa hicieron esa obra. Y también
hay unas obras que se llaman obras colectivas. Entonces, estas obras colectivas son por iniciativa y orientación de otra persona que las coordina y decide sobre si la divulga o publica. Los derechos patrimoniales son de quien las coordina. Y yo ponía, por ejemplo, hace poco, aquí en la ciudad de Bogotá y creo yo que en otras ciudades del país, vino un fotógrafo muy famoso que hace fotos en sitios públicos de desnudos. Definitivamente participaron muchas personas en esas obras colaborativas, pero el coordinador es este fotógrafo, no sé el nombre del mismo, pero ya aquí Tunic Spencer me dice amablemente Sergio que aquí tiene el internet, y este señor Spencer hace obras en todas partes del mundo. Aquí en la Plaza Bolívar hizo una. Yo quise participar, pero me acobardé por el frío de la capital. Estas son obras colaborativas que son coordinadas por un artista donde colaboran muchos individuos. Vamos a ver que tenemos algunas preguntas. Ali Rivera no nos dice de dónde, pero nos pregunta lo siguiente. ¿Qué se registra en el caso de una app o software? El lenguaje es programación. El lenguaje de programación, el diseño de la interfaz, el modelo de negocio. Y la respuesta, mi querido Ali, es todas las anteriores. Usted debe registrar el lenguaje en el cual desarrolló su app o software, el diseño de la interfaz que utilizó, el modelo del negocio que quiere utilizar, y puede ser lo más específico posible. Entre más específico posible sea, mi querido Ali, mejor protección tiene sobre su app o software. Ahora bien, eso lo puede hacer en cualquier lenguaje y a través casi que de cualquier... lo puede hacer casi que a través de figuras o a través de flujogramas. Pero el consejo que hacemos es que sea usted lo más específico posible y que registre su software con todas las características que usted muy bien ha descrito. Henry Perdomo nos pregunta desde Neiva, ¿cómo hago para saber si antes de registrar mi aplicativo ya existe uno igual o similar? La respuesta es... no hay cómo. Esto se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Yo, por ejemplo, voy a registrar mi tesis de doctorado. Yo en mi tesis de doctorado hago referencia a todas las obras literarias de donde saco la información, pero puede haber coincidencias con otras obras. Sin embargo, que coincida 100% con mi obra es prácticamente o virtualmente imposible. Entonces, las obras literarias o artísticas, si se hacen de manera inédita y con juicio y no se copian de nadie, son inéditas y son originales por ese mismo hecho. Que haya una obra, que haya un aplicativo para ayudar a los... agricultores en sus cuestiones técnicas, que haya varios aplicativos registrados para el mismo fin, es posible que así sea, pero estoy seguro que todos no pueden tener el mismo diseño, utilizar el mismo lenguaje, tener el mismo orden, utilizar las mismas prerrogativas, hacerlo de la misma forma y organizarlo con el mismo orden. Espero con eso contestar su pregunta. No hay donde usted pueda revisar si su obra ya está registrada. Ahora, si es su obra y es producto de su intelecto, tenga la absoluta seguridad que nadie la ha registrado. Caterine Ruiz nos pregunta desde Cali. ¿El registro se hace solo presencial? Vi una página para hacer el registro del derecho de autor por internet. ¿Es igual de válido? La respuesta es sí, Caterine, es igual de válido.
Usted no tiene que hacerlo físicamente, es un trámite además gratuito. Ahora bien, usted también puede darle un poder a un amigo que esté en Bogotá, enviarle sus papeles y para que ese amigo pueda hacer el registro a su nombre. Sin embargo, es más fácil hacerlo a través de la página web y es la manera adecuada para hacerlo. Sigamos. Muy bien. Entonces, los derechos de autor están constituidos por derechos morales y por derechos patrimoniales. Esto es algo muy importante. ¿Cuáles son los derechos morales de autor? Bueno, muy bien. Los derechos morales son prerrogativas que surgen a favor del autor por el mero hecho de la creación de la obra. ¿Qué características tienen los derechos morales? Los derechos morales son perpetuos, inalienables. Inalienables es que no se pueden vender. Imprescriptibles. Imprescriptibles es que no se pueden embargar. E irrenunciables es que no se puede renunciar a ellos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué características tienen los derechos morales? Son perpetuos, son inalienables, o sea que no se pueden vender, son imprescriptibles, o sea que no se pueden embargar, y son irrenunciables, o sea que no puedo renunciar a ellos. Por ende, los errores que yo encuentre en mis obras registradas como derechos de autor son errores que solo le competen al autor. Los derechos de autor entonces dan una paternidad, dan una integridad, no permiten que yo modifique mi obra y permiten que yo me retracte de la misma. Muy bien, entonces pongamos un ejemplo de un software que yo quiero modificar. Pues sí, imagínense que yo, o de una tesis de doctorado que quiero modificar porque la quiero complementar. Pues simplemente hago una modificación a ese documento y vuelvo y hago el registro. ¿Qué tal si yo encontré un error en mi tesis de doctorado y quiero retractarme de ese error? Pues hago lo mismo. Me retracto y registro dicha obra habiéndome retractado de lo que hice con anterioridad. Por ende, entonces, sobre los derechos morales no se pueden vender. El que hizo una obra la hizo y punto. Lo que sí puedo vender son los derechos patrimoniales sobre una obra. Y ahora vamos a mirar los derechos patrimoniales. Entonces, los derechos patrimoniales surgen también a favor del autor de la obra. Sin embargo, estos sí son susceptibles de ser transados o vendidos. Y consisten en la facultad que yo tengo sobre mi obra de realizar, autorizar o prohibir, muy importante prohibir, señores, que le prohíbo que use mi obra, los diferentes actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Por ende, si alguien se acerca a mí y me dice, señor, es que usted no puede utilizar en su página web estas fotos que yo tengo registradas, me hace el favor y las quita, yo las debo quitar, porque son del autor y el autor me prohíbe utilizarlas. Entonces, ¿para qué los derechos patrimoniales de autor? Para reproducir, autorizar o prohibir la explotación de una obra. Vamos a ver qué es la reproducción de una obra.
Y esto es algo que nos llama la atención desde el punto de vista de las TIC y de los software. Entonces, se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella por cualquier medio o procedimiento. Ejemplo, la fijación de un programa en un CD-ROM, el almacenamiento del programa en la memoria de un computador. Ejemplo, el almacenamiento del programa en un servidor. ¿Por qué? Porque esto permite reproducir estas obras. Reproducirlas. Entonces, los derechos patrimoniales de autor me permiten a mí reproducir mis obras, poner mis obras en un servidor, en un CD-ROM, en un sitio web donde todos puedan hacer uso de ellos. Eso me permiten los derechos patrimoniales de autor. O me permite prohibir su reproducción. Claro que me permite. No quiero que nadie reproduzca mi obra, no quiero que nadie reproduzca mi software, no quiero que nadie reproduzca mi canción, porque tengo derechos sobre ellos. La idea que yo tengo al reproducir una obra es tener unos recursos económicos, es obtener un beneficio económico. Sigamos. ¿La comunicación pública qué es? Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una persona una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada uno de ellos. El caso más significativo de esto es el que hacemos cuando ponemos una obra a disposición en las redes, mediante redes, mediante la internet. Nadie tiene que tener un ejemplar de esa obra para poder tener acceso a la misma, porque esa obra está publicada, es pública, está publicada y por ende cualquiera puede acceder a ella. A eso le llamamos la comunicación pública. Otra cosa se llama la distribución de mi obra. En la distribución de mi obra, el autor o, en su caso, sus derechohabientes. ¿Y quiénes son los derechohabientes? Pues los que ostentan los derechos patrimoniales sobre una obra. Recordemos que los derechos morales no se heredan, pero los derechos patrimoniales sí. Se pueden transar, se pueden vender, se pueden enajenar, se pueden alquilar, se pueden licenciar, se pueden distribuir y se pueden transar. Entonces, en este caso, para la distribución, el autor o en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante venta, arrendamiento o alquiler. Y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que pasa con las películas pirata, lo que pasa con los libros pirata, lo que pasa con estas obras que cuando son distribuidas de esta manera y no tienen el permiso del autor, están infringiendo los derechos de autor y la propiedad intangible que ésta tiene sobre los mismos. También podemos transformar las obras. Cuando nosotros tenemos los derechos patrimoniales, podemos transformar las obras, el autor o en su caso sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Pensemos en traducciones, pensemos en si yo le vendo mi novela a una editorial y esta editorial tiene los derechos patrimoniales de la misma, ella podrá traducir esa obra
a distintos idiomas con el objeto de comercializarla de manera efectiva. Sin embargo, siempre tendrá que decir que esa obra fue escrita por mí. Pasemos. Repetimos entonces que los derechos, el derecho de la protección, en el derecho de la protección, los derechos morales son perpetuos. Y los derechos patrimoniales son por la vida del autor más 80 años. Y aquí tenemos las normas que nos permiten transar, vender, ceder, licenciar, heredar cualquier obra literaria o artística. Entonces yo puedo conceder la licencia a un tercero para que disponga de los derechos patrimoniales de mi obra. También puedo ceder, a través de un contrato de cesión de derechos patrimoniales, la cesión de mi obra. Puedo también, a través de un contrato, ley 23 del 82, que es la ley de derechos de autor, puedo contractualmente, y recordemos que un contrato es un acuerdo de voluntades, ceder los derechos patrimoniales de una obra. También el artículo 29 de la decisión andina 351 nos dice que por causa de muerte estos derechos patrimoniales son heredables. Y la transferencia ope legisi es la transferencia por ley. Digamos, el artículo 91 de la ley 23 también, del 82, y digamos que esto es cuando aplica la ley, cuando aplicaría la ley el derecho de autor por una ley de la República que termine siendo del Estado o que termine para el beneficio de una explotación económica o para la explotación educativa de esta obra. Muy bien. Ahora miremos un tema muy importante, que son las limitaciones y excepciones que hay sobre los derechos de autor. Y esto es fundamental porque si no existieran estas limitaciones y excepciones, pues los medios de comunicación no existirían y no tendrían los noticieros cómo pasar la información pública. Y no tendríamos, y tendríamos unas restricciones inmensas al conocimiento. Y recordemos que ahora que vivimos en la era del conocimiento y de la información y el conocimiento tienen una importancia educativa muy importante. Por eso resulta que es muy importante que la información esté al alcance de todos, o que no importa que se obtengan réditos sobre el autor de la obra, pero sí es muy importante que todos tengamos derecho a la información. Y entonces lo primero que hay que decir es que las limitaciones y excepciones al derecho de autor es que son taxativas. Son solo las que están consignadas en la ley 23 y en la decisión andina 351 del 93. Taxativo significa que son solo esas. Lo segundo es que solo afectan la explotación económica de la obra. ¿Esto qué significa? Que siempre que yo utilice una obra, así tenga, así haga parte de estas excepciones o limitaciones de los derechos de autor, debo decir quién es el autor de la obra, porque los derechos morales de las obras son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no se pueden enajenar tampoco. Entonces, estas limitaciones y excepciones claramente tienen su principio en que estas autorizaciones se dan para la utilización libre y gratuita de ciertas obras cuando cumplen con unas características que son educativas, culturales e informativas, como establece la decisión andina 351 del 93. Entonces, yo puedo libremente
y gratuitamente utilizar las obras de otros, haciendo alusión a que son de otros, para efectos educativos, culturales y de información. Miremos de manera específica cada uno de los artículos de la decisión andina 351. El artículo 23. Las limitaciones y excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante la legislación interna de los países miembros se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras y no causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. ¿Qué significa esto? Que el Estado protege los derechos patrimoniales de autor. Esto significa que no, solo cuando no se le cause un daño, un perjuicio al dueño de la obra, esta puede ser utilizada de manera gratuita y libre para efectos culturales, educativos y de información. Miremos el artículo 22. Y este es el artículo que tiene que ver, por ejemplo, con las obras, con una tesis de doctorado o con la obra, con una tesis que estoy haciendo yo en este momento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 5 y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos. Citar en una obra otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor. Yo en mi tesis tengo aproximadamente unas 200 citas. Esas 200 citas son alusiones que hago a otros autores, donde digo, ¿qué idea saqué de ese autor? Si saqué de esa idea de manera textual o no. Y digo que los derechos morales sobre esa idea son del autor que acabo de citar. No podríamos hacer ningún documento, tendría una gran deficiencia el mundo de la academia si no pudiéramos citar obras de otros autores. Precisamente lo que queremos demostrar en la academia es que somos capaces de utilizar, de manejar unos autores, unas obras, de que hemos ido a esas fuentes, de que hemos estudiado a esos autores y de que hemos organizado esa información de una manera original y distinta. Eso es lo que hacemos en el mundo de la academia, por eso es tan importante citar las obras. También podemos reproducir por medios reprográficos, para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones públicas o breves extractos de obras lícitamente publicadas, si nuestro objetivo no es venderlas, transarlas, obtener un lucro sobre ellas. Entonces vemos que esto es muy importante. Y vemos que si el objetivo de la difusión de una obra es un objetivo educativo que no tiene fines de lucro, lo puedo hacer sin la necesidad de pagar regalías al autor. Ahora bien, si mi objetivo es obtener un lucro de esto, debo ser muy cuidadoso con el respeto de los derechos de autor. Sigamos. También puedo reproducir de manera individual una obra obtenida de una biblioteca o un archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro. Por ejemplo, todos los universitarios o todos los que trabajamos con las universidades sabemos que los universitarios, no todos, tienen la posibilidad de comprar todos los libros que requieren leer. Además,
muchas veces no queremos que se lean todo el libro, sino queremos que lean un capítulo del libro. Con base en esta o en este artículo de la Decisión Andina, podemos obtener de una biblioteca fotocopias para nuestro uso personal. ¿Qué sería del conocimiento? ¿Qué sería de nuestros planes de formación si no pudiéramos acceder a estos documentos? Todos tendríamos que tener bibliotecas inmensas, todos tendríamos que tener todos los libros y tendríamos una dificultad en ello porque esto no nos permitiría tener acceso a la información. Por ende, yo puedo ir a una biblioteca o puedo poner un libro mío en una fotocopiadora para que mis alumnos saquen unas copias y lo utilicen. También puedo reproducir actuaciones judiciales o administrativas. Esto es muy importante para los abogados, porque qué tal que no pudiéramos, si queremos que nuestros alumnos lean una sentencia de la Corte Constitucional, o que lean un acto administrativo, o que lean una ley, y que esta ley, sobre esta ley no hay acceso, pues no podríamos enseñar el derecho. De hecho, en el mundo anglosajón, el derecho consuetudinario no está basado en códigos, sino está basado en las decisiones de los jueces. Así pues, que las decisiones de los jueces, la jurisprudencia, es la que hace el derecho, es la fuente del derecho. También podemos reproducir o distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable. Esto es lo que le da soporte a todos los mentes de comunicación, artículos de actualidad, de discusión económica, política y religiosa, publicados en periódicos o colecciones públicas, para su difusión. Y vemos que esto es lo que hacen los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no pudieran hacer esto, pues nosotros no tendríamos acceso a la información y tendríamos una precaria información. Sigamos. También podemos reproducir y poner al alcance del público con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad. Pensemos nosotros en lo que está pasando en este momento en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar hay un acto porque estamos en el día de la protección y del rechazo al maltrato a las mujeres. Yo podría, a través de mi teléfono celular, hacer una pequeña filmación de lo que está sucediendo, que entre otras es muy interesante porque hay mucha participación y podría en tiempo real hoy difundir esa información a través de mis redes sociales o a través del Facebook o a través del Twitter o a través de cualquier red social. Las personas que están ahí por estar en un sitio público y por estar en un evento público no tendrían ningún derecho a cobrar alguna regalía por este evento o por este acto, que es un acto de público conocimiento. También podemos reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública discursos políticos. Los políticos se ponen felices cada vez que les reproducen sus discursos. Ellos nunca irían a estar en contra de esos derechos de autor. Esa publicidad es supremamente interesante para ellos. Así como disertaciones, alocuciones, sermones. También creo yo que muchos que dan sermones estarían felices por que todos oyeran sus sermones. Discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciados en público. Estas también pueden ser reproducidas por la prensa, por la radio o por una transmisión pública. También podemos reproducir las imágenes de una obra arquitectónica, de una obra de bellas artes, de una obra fotográfica
o de una obra de arte aplicada, siempre y cuando esto sea para el uso común y no tenga. Muy bien, seguimos. Vemos que este artículo de la decisión andina 351 es bastante extenso. El numeral L nos dice que también podemos utilizar las emisoras de radio y de televisión a través de sus propios equipos, pueden tomar información pública. También vemos que también es susceptible de reproducir la enseñanza por el personal o los estudiantes de una institución cuando esto tiene un carácter científico y educativo. Y también vemos cómo podemos transmitir sin necesidad del pago de regalías temas exclusivos que se están transmitiendo públicamente sin ninguna alteración en cualquier parte del territorio nacional, como lo hacen los entes de radio y de televisión, y ahora muchas veces a través de las redes sociales. Muy bien, pasemos a la ley 23 del 82, que es la ley sobre derechos de autor. Y vamos a ver que nuestros artículos se asemejan mucho a los numerales que acabamos de ver en la iniciativa 351 del 93. Porque realmente la protección de los derechos de autor es prácticamente igual en todas partes del mundo y porque lo que se ha hecho es incorporar en la legislación nacional los tratados internacionales sobre derechos de autor que aplican en casi todas partes. Sigamos. Estamos ahí. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren saber mucho sobre derechos de autor, deben acudir a la ley 23 del 82. Es una ley comprensible, es una ley simple, es una ley que nos permite entender cómo están organizados los derechos de autor. Vemos en el artículo 36 que la publicación del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales. La publicación, entonces, de cualquier cosa, de una foto, cuando se está haciendo para fines científicos, didácticos y culturales, no requiere pago de regalías. También cuando es una obra o literaria o científica ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. También podemos hacerlo. El artículo 40 nos dice que las conferencias o lecciones directas en establecimientos de enseñanza superior, secundaria o primaria pueden ser anotadas y recogidas libremente por los estudiantes a quienes están dirigidos, pero es prohibida su reproducción y publicación con fines distintos y con fines lucrativos. Lo que hay que decir en este punto es que lo importante es el fin para el que yo estoy utilizando el derecho de autor. Si mis fines son lucrativos, debo tener cuidado del respeto de los derechos de autor, y si mis fines son académicos y formativos, puedo ser más laxo entre ellos. El artículo 41 nos dice que es permitido a todos reproducir la Constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las reglamentaciones, los demás actos administrativos y decisiones judiciales bajo la obligación de conformarse puntualmente con la edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido. ¿Qué tal que no pudiéramos acceder a la Constitución, a las leyes, a los decretos, a los actos administrativos? Más cuando todos los ciudadanos estamos obligados a obedecer a la ley y nuestro desconocimiento de la ley no es una causal que nos exima de responsabilidad. El artículo 23 de la ley 23, el artículo 43 de la ley 23 nos dice que el autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. Y el 44 nos dice que es libre la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el dominio privado y sin ánimo de lucro.
Muy bien. Aquí terminamos lo que tiene que ver con el artículo, con la ley 23 sobre derechos de autor, y nos vamos al decreto, 1360 de 1989. ¿Y por qué queremos hablar específicamente de este decreto? Porque este es el decreto que reglamenta la inscripción de soporte lógico. Y entonces, cuando ustedes me dicen software, yo digo que la ley y los actos administrativos, el decreto 1360 del 89, dice que eso es un soporte lógico. ¿Y dónde lo hago? Lo hago ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Esto es un registro nacional de derechos de autor por virtud de este decreto. Y me dice el artículo segundo que el soporte lógico comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar. Nótese bien que el artículo dice: el soporte lógico comprende uno o varios de los siguientes elementos. Significa que al yo registrar un soporte lógico, puedo registrar uno o los tres elementos. Uno, dos o tres, o los tres elementos. Miremos la definición que nos da la norma. ¿Qué es para la norma un programa de computador? Y ustedes podrán tener definiciones de pronto más exactas, pero nosotros vamos a utilizar las definiciones que nos da la ley. Programa de computador es la expresión de un conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado. Fíjense ustedes, en lenguaje natural o codificado, independientemente del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina capaz de procesar información indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específico. Eso es un programa de computador. ¿Y qué es una descripción de un programa? Es una presentación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de computador correspondiente. ¿Significa entonces que yo puedo registrar un programa de computador, pero también puedo registrar solo la descripción del programa, pero también puedo, registrar el material auxiliar, que es todo material distinto a un programa de computador o de una descripción de programa creado para facilitar su comprensión o aplicación, como por ejemplo descripción de problemas e instrucciones para el usuario? Y vemos entonces con claridad que el soporte lógico es uno o varios de los siguientes elementos, y que ojalá yo registre los tres, y que ojalá yo sea lo suficientemente específico, pero puedo registrar simplemente el programa de computador o puedo simplemente registrar la descripción del programa en un lenguaje natural o codificado. Muy importante. En cualquier lenguaje lo puedo registrar. ¿Y qué requiero para hacer dicho registro? Lo obtengo en el artículo 5 de el decreto 1360. Es muy sencillo y ahorita vamos a ver el formato para hacer el registro del derecho de autor. Solo requiero el nombre, la identificación, el domicilio del solicitante, o sea, mi domicilio, manifestar si hablo en nombre propio o hablo en nombre de un tercero. Por eso podemos contestar la pregunta de nuestra amiga desde Cali, que es posible registrar el derecho de autor de una obra de un tercero a través de un poder. El nombre, la identificación del autor o de los autores, el nombre del producto, si quiero llamarlo de alguna manera, el título de mi obra, que puede ser igual a otros títulos de obra de otras creaciones, el año, el país de origen, una breve descripción de sus funciones y en general cualquier otra característica que permita diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza. Declaración acerca de si se trata de una obra original
o si por el contrario es una obra derivada, y una declaración acerca si la obra es individual, en colaboración, colectiva, anónima, seudónima o póstuma. Recordemos que yo puedo registrar una obra póstuma de mi padre, recordemos también que yo puedo registrar una obra a través de un seudónimo, y nos preguntamos, ¿para qué quisiéramos registrar una obra con un seudónimo? Pues los seudónimos nos dan libertad de expresión, y los derechos morales serían de el seudónimo, pero los derechos patrimoniales es del individuo que registró el seudónimo ante una notaría. Creo que tenemos algunas preguntas. Antes de ir a los delitos, Daniel López nos pregunta, ¿las obras derivadas se deben registrar igual que la inicial? La respuesta es sí, apreciado Daniel. Las obras derivadas se deben registrar igual que las iniciales. Nos pregunta Fabio Real desde Bogotá, que creo que también estuvo con nosotros el día de ayer. Si tengo una idea que se compone de más de una app y cada una tiene una finalidad frente al cliente, ¿se deben registrar las cuatro apps o una sola? ¿O solo se registra la marca? Muy buena pregunta. Yo registraría las cuatro ideas en una sola app, porque eso le daría mayor fuerza a la app, y registraría la marca. Son cosas distintas. El registro de una marca se hace entre la Superintendencia de Industria y Comercio, y el registro de la app se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Nos pregunta Abisaín Montoya, desde Boyacá. ¿En qué entidad se hace el registro de los derechos de autor? ¿En la Dirección Nacional de Derechos de Autor o en la Superintendencia? En la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Muy bien, vamos a ver los delitos rápidamente, se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde encuentro los delitos contra los derechos de autor? En el Código Penal. El Código Penal es la Ley 599/2000. Violación a los derechos morales de autor, artículo 270. Y nos dice el artículo, el que publique total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, el que inscriba una obra con nombre distinto del autor verdadero, ojo, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, yo no me puedo copiar. Precisamente los derechos de autor es para no ser un copietas. Por cualquier medio o procedimiento mutile o transforme, sin autorización previa o expresa su titular. Miren que yo, lo más importante que he hecho en mi tesis de doctorado es citar bien las fuentes literarias que utilizo. Si lo hiciera mal, mis tutores me reprenderían y no estaría haciendo absolutamente nada. ¿De qué tipo de obras? De obras literarias, artísticas, científicas, cinematográficas, audiovisuales o fonogramas, programas de ordenador o soportes lógicos. ¿Y qué le pasa al que incurra en este delito? Pues que tiene prisión de 32 a 90 meses y multa de 26 a 300 salarios mínimos. Estamos hablando de más de 250 millones de pesos, lo que nos dice que esto es un tema serio. Cambiemos, por favor. El artículo 271 y el artículo 272, el artículo 271 de la ley 599 hace referencia a la violación de los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos. Esto tiene una pena mayor, los que incurran en este delito, que son aquellos que sin autorización del titular de la obra autoricen o reproduzcan, distribuyan o hagan comunicación pública de obras que son protegidas. También se le da esta protección a los derechos patrimoniales conexos. Recordemos que los derechos de autor están divididos en derechos de autor y derechos conexos. Los derechos conexos son los de los artistas intérpretes, los de los productores fonogramas o de las organizaciones de radiodifusión.
El señor Pavarotti no es dueño de Cielito Lindo, pero Pavarotti tiene una interpretación de Cielito Lindo que es de el señor Pavarotti y que es una obra de él, por ende está sujeta a su protección. Cielito Lindo es de Agustín Lara, pero la interpretación de Pavarotti es única y por ende es sujeto de protección. Entonces, el que reproduzca, distribuya o haga comunicación pública de una obra protegida tiene prisión de 4 a 8 años y multa de 26 a 1.000 salarios mínimos. Estamos hablando de casi 900 millones de pesos. Muy bien, y el artículo 272, que nos habla de la violación a los mecanismos de protección de derechos de autor y derechos conexos y otras defraudaciones. Y nos dice el artículo 272 de la ley 599, se defienden todas las medidas tecnológicas de protección dispuestas. Todas las medidas tecnológicas de protección dispuestas por los titulares del derecho de autor o derechos conexos para evitar los usos no autorizados de sus obras artísticas y literarias, fonogramas, interpretaciones o emisiones de radiodifusión. Entonces vemos que todos los avances tecnológicos que hay y que se hagan deben tener mucho cuidado de no violar los derechos de autor, porque si violan los derechos de autor, incurren en este delito y tienen penas de prisión de 4 a 8 años y multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Y miremos el soporte lógico. Digamos que en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con esta dirección que aparece en sus pantallas, pueden ustedes ir al formato, obtener el formato para el registro del soporte lógico. Es un formato muy simple. Es un formato de una sola página, es un formatico que no requiere gran despliegue. Ahí está. Si ustedes ponen en internet Dirección Nacional de Derechos de Autor, registro, soporte lógico, les sale esa información y entiendan ustedes con toda claridad que esto lo deben hacer ustedes sin necesidad de utilizar abogados ni terceros, lo deben hacer ustedes mismos sin que les cueste un peso. Este es su derecho y esta es la mejor manera de proteger su propiedad intelectual, sus derechos intangibles. Si ustedes son capaces de hacer estos software y de crear estas obras artísticas, con mayor razón van a tener todas las facilidades para registrar sus obras a 0 pesos, con 0 costos, y no necesitan acudir a nadie. Muy bien, con esto terminamos nuestra presentación de hoy. Con esto terminamos el ciclo de propiedad intelectual para las MIPYMES. Vimos la propiedad industrial, vimos los derechos de autor, vimos cómo registrar una empresa, vimos cómo registrar una marca y vimos cómo registrar una obra literaria, artística o una obra o un soporte lógico que la ley llama software. Si no tenemos preguntas, les doy muchas gracias a todos por su amable atención. Y si tenemos una pregunta del señor Jask Trilla, de la ciudad de Cali. Al registrar mi software, ¿este registro protege solo el nombre del sitio o también protege en caso de que en el futuro alguien más cree un sitio con otro nombre, pero que haga lo mismo que el mío? Es decir, si mi sitio es diferente a todos los demás, al registrarlo, ¿se protege mi idea también? La respuesta es sí, mi apreciado señor Trilla. Usted lo que está registrando es
un documento donde describe su software. Eso es distinto al registro de una marca. Ahora, el software, pueden haber software que hagan lo mismo, pero no hay software que puedan ser registrados de la misma manera. Porque al registrar un texto, ningún texto puede ser igual a otro. Por ende, sí, usted, esta es la manera que tiene para proteger su software y lo debe registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Muy bien, con eso hemos terminado nuestro ciclo de capacitaciones en propiedad intelectual para las MIPYMES. Le agradezco mucho a la iniciativa apps.co por esta oportunidad, al Ministerio de las TIC por haberme permitido participar con ustedes en estas discusiones que han sido de mucho provecho para mí y espero que también les haya entregado a ustedes algunas herramientas útiles para sus pequeñas empresas. Muchas gracias.